Muy buenas tardes. Los que somos asquerosamente capitalinos, ignorantes del Uruguay fuera de Montevideo, pensamos que el chubí es sinónimo de compras baratas. ¿Qué lo es? Vamos a no mentir. Pero, ¿qué te vas a imaginar uno que ya es veterano grande como yo? Hay una casa en el chubí como esta, con una acústica espectacular, todavía con gente que la tiene notable. La señora se sentía mal, yo iba corriendo a comprar un café. Por favor, le damos un café nosotros. Así que es un placer estar acá, conocer el verdadero chubí, no solamente de las compras. Gracias a Alberto y a Alicia que nos permiten intercambiar con otros coros hermosos, con coros de distintas partes del Uruguay. Habría que buscar un sistema en el cual podamos permanentemente irnos conociendo entre nosotros, ¿no? Uno se mueve en su circuito que es muy cerrado. Así que es un placer estar acá, gracias a los demás coros. Y bueno, somos Domisol de Montevideo, estamos un poco menguados, pero estamos acá. Y vamos a empezar con una canción que creo que tiene que ver con muchos de nosotros, porque los que estamos acá nos gusta la música. Y qué cosa fuerte cuando vos, que ya tenés tus años, prendés la radio y escuchás de pronto esa canción que la cantás cuando eras un niño, y la escuchás de pronto en la radio y volvés a repetir esas melodías. Eso es lo que dice la canción que cantaban los Carpenters, lo hacemos en español. Ayer, una vez más, cuando vuelvo a escuchar aquellas canciones que tantas veces canté con la radio. Canciones las cantaba.
cosa de ductilidad que tiene el chuy, esa del chuy, que habla en español, vos te vas y hablan un portugués perfecto, español, portugués, portuñol también. Entonces, bueno, tenemos que traer una canción que tenga que ver con algo español y portugués. Elegimos una canción que mitad español, mitad portugués, hacia el grupo Araquetu, Mal Acostumado, Mal Acostumado. Cuentones, en nuestra adolescencia amamos las canciones de ellos. Vienen acá los famosos mocedades, con los que van quedando de ellos. Una bicoca al precio, 7.000 pesos, 8.000 pesos. Cualquiera puede ir, ¿verdad? Vas con tu señora y te dice, son 20.000 pesos. No se puede, pero que no se escuchamos.
Hemos elegido una canción de ellos que se llama Los Amantes, canción que también se ha cantado en Murga y también se canta en iglesias con otra letra. Los Amantes de Mocedades. Thank you.
Yo sé que muchos no habíamos nacido en este lugar. Lo que acá un grupo llamado Las Madres y los Padres, de Mamas and the Papas. Y qué hermosa canción que uno la escucha ahora, sobre todo cuando llega el 24 de agosto y tiene gusto volver a escuchar. Nos pedimos con esa canción, la hacemos por supuesto en español, California, Sonora Oriental, y gracias a todos. Oh,
Gracias.